Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por entrar a ver mi video. Les agradezco a cada uno de ustedes el valioso tiempo que me dedican. Bienvenidos a Río Grande Suculenta. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olviden dejarme su like. No se lleven like, amigos, déjenmelo. Agradezco también a los amigos de Canales Orgánicos que me brindan ese valioso tiempo. Muchas gracias por estar aquí siempre apoyándome. Y agradezco a las hermosas amigas que se toman el tiempo también de compartirme en su hermosa comunidad, que es a Saray la youtuber, Miradas y Palabras Liliana, por compartirme mi espacio en su programa de radio, a Manu Tutu, a Sandra A. Chávez, a Cocinando para Todos con Grey, a Rosángel Blog y más, a Cocinando con Claudia y más, a On Jean en Acción, a Araceli y su cocina, a Oaxaquita Blog y más, a Tita Vargas Ortiz, a Un Perfume, una historia con Rox Hernández, a Locura de Blog, a Selenia Caballero Decoraciones y más, y cerramos con la hermosa Yeseni Naisi Rodri. Muchas gracias por siempre estar aquí. Hoy les voy a mostrar el despertar de mis agonios. Estaban en reposo, pero han despertado. Y nos ha llegado el frío. Quiero que aprecien ese hermoso color que ha agarrado este sedum clavato. Es una belleza en sí. Si ustedes se dan cuenta, este sedum tiene un color bellísimo, pero solamente donde le pega el sol, donde toma suficiente sol, pues sus hojas están muy compactas, bien redonditas, bien gorditas, pero donde no les pega mucho sol, están de un color gris. Es así como está el resto, miren. Y es así como se mira, nada más es ahí donde les pega suficiente sol. Y vamos a empezar con los aeonios. Este es el aeonio Sunburst. Miren ese hermoso color amarillo que tiene en el centro. Es muy fuerte. Y les dije que el otro era diferente porque el otro está como más opaco. Está más bajito el color. Pero él ya hizo sus hojas hacia arriba. Significa que empezó a crecer. Ya tiene raíces. Ahorita les muestro los otros. Y de este pues no hallé el nombre, pero luego lo busco. Este es el aeonio Simsim. En sí, si tú te sales y buscas las plantas, siempre salen como con diferente nombre. Así que es así como me salió esta vez. La vez pasada me salió con otro nombre, pero esta vez me salió con ese nombre. Este aeonio adquiere unas rayas negras en la parte de abajo del tallo. Ahorita no las tiene, pero les aparece después. Y me trae como varios retoñitos ya. Miren, por aquí tiene otro. Es un color verde. Este es el aeonio Merlot. Miren, está hermoso también. Ha empezado a crecer. Está bellísimo. Y pues también aquí se miran sus raíces nuevas que están saliendo. Miren, están preciosas. Y junto con él tengo al aeonio rosa negra, que es este. Todavía no agarra ese color oscuro que toma él, pero se pondrá bellísimo. Y pues ahí me disculpan que se miren todos salpicados. Es por el polvo y el agua que nos cayó apenas. Y esta hermosura es el aeonio coquino. Es una belleza. Este aeonio no se enferma tan fácilmente. Pues nunca le he hallado ni cochinilla ni pulgón. Es muy sano, así que se los recomiendo. Disculpen el ruido. Y también trae nuevas raíces, miren. Está precioso. Y aquí tenemos el aeonio kiwi, el variegado. Está precioso, bellísimo. Ya viene su variegación. Estaba de un solo tono, pero ya empezó a despertar también.
Es uno de mis favoritos. Igual no es enfermizo. Así que recomendación de 10. Si gustan tener un aonio en su jardín, se los recomiendo porque son plantas muy sanas. Y este es el aonio arbóreo. El crestado que tengo está precioso también. Empezó a crecer. Aquí está, miren, está precioso. Me encanta porque tiene una rosetita verde, verde. Y no puede faltar el lily pop. Está precioso, me encanta. Es uno de mis favoritos también. Hasta ahorita no le he hallado plaga. Le encontré un gusanito verde, pero ese es de la mariposa. Pero ya lo quitamos. Es una lindura. Este crece como un árbol también. Todos los aonios crecen como un árbol, pero se miran precioso porque este es verde, verde, no cambia su tono. Este es el aonio canariense, miren, es verde, totalmente verde también. Y este me lo quemó el sol, pero se empieza a recuperar también. Miren, aquí es donde lo quemó el sol. Y este es el aonio arboreum también, pero este es en planta grande. Es como el pequeño que les mostré ahorita. El crestado. Este aonio es hermoso, bellísimo, pero este sí se enferma, no seguido, pero sí se enferma como 2 veces al año. Lo sigue mucho la cochinilla y el pulgón. Esta vez se me llenó de, no llenó, le cayó la cochinilla y le puse alcohol. Así que si tú utilizas el alcohol en tus plantas, úsalo en la tarde cuando ya no esté caliente, si es que hace mucho calor donde vives. Pero si no hace calor, está fresco. Acá ya nos llegó la frescura, ya está fresco, ya no hace calor. Se puede utilizar a cualquier hora mientras no le pegue el sol, claro. Miren, está precioso. Es una maceta la que yo tengo aquí con esta. Es un arreglo más o menos. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Está precioso mi agave. ¿Te gusta? A mí también me encantan las rosas, miren. Preciosa. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Y les dedico esta macetita a las amigas y amigos que llegaron hasta este aonio mountain. Es como rosa de montaña, algo así. Está bellísimo, también está despertando. Esta planta cuando entra en reposo se pone como que si se hubiese muerto, pero no. Ella vuelve a revivir y también cierra la rosa, se pone así como en botón. Es todo. Muchísimas gracias por el gran apoyo. Les agradezco ese valioso tiempo que me dedican. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día y feliz dominguito lindo. Adiós.